dicen que pedirán. Pero no con su chica, sino con él. Despojo sin madre. ¿Qué has dicho? Busca tu cama, paria, y sueña con ganar la prueba. Es lo más cerca que estarás de ello. Ah, ¿esto es el dormitorio? Contigo haciendo guardia, creía que eran las letrinas. Tu presencia aquí es... Vaya, vaya. Mira quién viene desde el exterior. La paria sin madre. ¿Conservas la cicatriz donde te golpeó la piedra que te lancé? Eso sí que es un preciado recuerdo. A veces eres un auténtico cretino, Bast. Para ya. No te sabías la bendición, ¿verdad? Bueno, nadie oye... Vaya, hasta te vistes como los verdaderos Nora, aunque no engañas a nadie. Así van a ser las cosas contigo, ¿eh? Así van a ser las cosas con todo el mundo, Pari. Perteneces al exterior, no a Corazón de Madre. Y desde luego la prueba no es tu lugar. Lo presientes. Sabes que vas a perder. He entrenado toda mi vida para la prueba. No te tengo miedo. No tengo miedo a nada. ¿En serio? La confianza es muda. Tú no. ¿Sabes? Recuerdo el día en que te hice esa cicatriz. Es un preciado presente. Lo que recuerdo es que los demás niños vieron que eras un monstruo. Pero supongo que esa parte prefieres no contar la verdad. Aquel día te marqué para señalar tu vergüenza. Solo conseguiste hacerme fuerte. Espera. Mañana lo verás. Sí, vale. Qué aburrido. Es hora de que Bast duerma un poco. Tú serás la sorprendida mañana, paria. No seré yo. Oh, ¿vas a cerrar la boca? Sería una sorpresa. Buen trabajo con Bast. Le callará la boca. Hasta mañana, al menos. Creo que no nos conocemos. Soy Aloy. Ah, sé quién eres. La competencia. Los demás acabarán la prueba. La mayoría. ¿Ganarlo? Estará entre Bast, tú o yo. Vala. Encantada, Vala. Y sí, pienso ganar mañana. No hay que celebrar la victoria antes de tiempo, chica. Me lo enseñó mi madre. Ahora, si me disculpas, voy a dormir un poco. Quiero estar bien descansada mañana, cuando te deje por los suelos. Tu catre te estará esperando. Vale. Gracias. Bueno, primer día en Corazón de Madre. ¿Qué tal? Nunca antes has dormido en una choza, Nora. No hay mucha intimidad. Tiene cierto encanto. Es acogedor cuando te aceptan. Ese es el problema. Aquí encontrarás tu sitio, seguro. Descansa.
valientes. ¡Preparaos! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? Parece que necesitarás otro. Chica, más vale que te pongas en marcha. Bast ganará, ¡vale! Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. ¡Oh, espera! Esa senda es antigua. El año pasado murieron dos allí. Se cae a pedazos. Mejor acabar última que acabar bajo tierra. ¡Eh, eh, eh! ¡La madre! ¡No! ¡Te van a bajar, chicas! ¡Cada vez se pone peor! ¡Es una locura ir por ahí! Ya solo puedo seguir. ¡Ahí! ¡Y debo alcanzarlos! ¡La vuelta y vuelve a subir! ¡Tiempo adelante! ¡No lo hagas, chicas! ¡No! ¡Va! 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 ¡Va!
Esto no es a Fangs. Espera. Espera, minute. ¡Ahí! Debo alcanzarlos. ¿Quién va adelante? ¡No veo! Basta, con bala justo detrás. ¡Venga ahora! ¡Muy rápido! ¡Espabila! ¡Tengo que seguir! ¡La paria! ¿En la vieja senda? ¿Está loca? Bien, recupero terreno. ¡La paria nos está alcanzando! ¿Cómo ha llegado ahí? Lo conseguí. Venga, deprisa, sigue así. Muchas gracias por el follow. Jamás. Pues ahora ella es una valiente. Lo lograste. Como todos. Si ponéis vuestro trofeo en el altar. Pero Aloy, antes paria, ahora valiente. Es la primera entre vosotros. ¡Ah! Lo siento, si hablo poco, pero es que no he visto el juego, ¿eh? Pero no llegaremos bajo su fuego. No dispararán si mueren. ¡Entretenedlos! Encontraré la manera. ¡Va! ¡Va! ¿Te vienes? ¡Estoy contigo! ¡En marcha! ¡Ahora! ¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Matadlos! Y ahora no sé dónde tengo... Matar a los atacantes, ¿no? ¡Fuerte a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! Oh, yo creía que el tiro en este juego funcionaba como en otro juego, ¿no? Que tú, pues, lo que haces es que te anticipa el movimiento del personaje y la bala o el proyectil va ahí, pero no. ¡Son demasiados! Entonces... ¡Es imposible! Me parece que esta no le hace mucho daño, entonces... ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muerte a los infieles! Vaya tela.
Ahí. Y se ha quedado muy poca vida. Bueno, pues... ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! Cazamate. Otro. Otro. Y uno menos. Uno. Esto es lo que yo decía. ¡Fuerte a los invasores! Vale. Esto. ¡Son demasiados! Y... ¡Es imposible! Vale. Uno menos. ¡No podemos con ellos! Otro menos. ¡Madre, ayúdanos! Uno. Otro. ¡Fuerte a los invasores! Y listo. Bueno, pues... ¡Rápido! ¡Corred todos al cable! ¡Muerte a todos! ¡Ni testigos, ni supervivientes! ¡Seguid luchando! ¡Oh, no! ¡Hay más! ¡Venid aquí! ¡Sombra de guíes! ¡Preparaos a la espada de la sombra! Con esta dificultad en el juego me pasa esto, tío. Siempre me pasa igual. Pongo la dificultad del averno y... Ah!
Joder, qué tía más desgraciada, tío. Quémalo todo y sigue con tu tarea. Como ordenes. Debieron encontrarme antes de desangrarme. Pero, ¿por qué no hay nadie? ¿Dónde estoy? No puedo... Ahora mismo... No está disponible en este momento, vale. Eso era... Mi ropa. Bien. Pero ¿y mi foco? Aquí. Bien. ¿Qué? Es... Estoy dentro de la montaña sagrada, pero... solo pueden entrar las matriarcas. No veo mi arco. Ni... el foco dañado, el que le quité a ese asesino. ¿Dónde están? Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Los Nora no construyeron esto. Fueron los antiguos. ¿Por qué? Ahí.
con el resto de mis cosas. Debe de ser el foco dañado, el que le quité a ese asesino. Está cerca. Parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Estoy en obra en casa, ¿eh? Soy de obra. Si queréis pongo una foto en Twitter. Y la verdad, tengo por aquí mucho material, mucho tal. Y hay una liada que no vea. Mi madre es como yo, pero con pelo corto. No creo que sea posible. No naciste de una mujer, Aloy. La montaña es tu madre. ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? Venga, la voy a poner en Twitter. Donde la madre mató al diablo metálico y ahora mismo te concibió. Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asesinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con dónde nací? Espero que todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos tu llanto. Vinimos y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. Salí de detrás de esa puerta. Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. Ya la ha puesto. No un don, de Warrior. Una maldición.
Pero... esto no es una diosa. Aloy. Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. ¡Oh! ¡Oh! Espere, identificación. La diosa habla. Es como la mujer que vi. Error. Registro alfa corrupto. Imposible confirmar identidad. No. Acceso denegado. No. Como si te conociera. No estabas escuchando. El cuarto de baño, parte del salón. Tengo esto. Por la corrupción, las palabras de la diosa. Pero estoy aprovechando mis vacaciones para eso. Si sabes esta corrupción, podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí porque nos parecemos. Pero su poder es abrumador. ¿No hay otro camino que seguir? Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la Tierra Sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Hay otra forma. Ven, y lo planearemos. Pues tengo el cuarto de baño, el salón y... ¿Qué ha pasado? Y no te puedes imaginar. Después de la prueba, enviamos una partida de guerra tras los asesinos. Más de la mitad murieron. Puedes imaginar cómo tengo todo esto. ¿Cómo vencieron a la partida de guerra? Los asesinos no luchan solos. De alguna forma tienen poder sobre las máquinas, las corrompen y las enloquecen. ¿Los asesinos escaparon? Sí. Y ahora el único plan que aceptan mis hermanas matriarcas es cantar el himno de la expiación y pedir clemencia a la madre. Ella querría que nos ayudáramos a nosotros. ¿Y cuál es tu plan? Este era mi plan. Enseñarte dónde naciste y dejar que cumplas el destino que la madre tenía planeado para ti. Las otras grandes matriarcas nos esperan. Deja que hable yo. Sí, en el momento que vaya cogiendo de hecho al canal, voy a ir haciendo cosas más interesantes para que la gente vaya interactuando con nosotros y demás. Hermanas, la diosa habló con Aloy. Le dijo que sanara la corrupción. ¿Pero cómo va a hacerlo? Deberá viajar más allá de la Tierra Sagrada. ¿Buscadora? Si ha hablado la diosa, así debe ser. ¿Nombraréis buscadora a esta cosa? Hermana, por una vez, Lanzra. ¡Únete! Será vuestro pecado, no el mío. Enviadla como buscadora y no la volveremos a ver. Puta vieja. Estamos en una época muy interesante, ¿eh? Marco va a la universidad y demás. Entonces haremos un pregunta y respuesta, bien guapo. Por la gracia de la única diosa, te nombramos hoy buscadora de la tribu Nora. Ninguna barrera puede separarte de tu sagrada tarea. Que la madre te proteja y te dé sustento. Sé fiel. Me prepararé para el himno.
Marco mide 1,82 m, se está preparando para la universidad y... Eres nuestra esperanza. Ha cambiado mucho. Sigue jugando a videojuegos, claro, al que le gusta. ¿Qué es una buscadora? Tú eres, y esta es tu marca. En tiempos difíciles, las grandes matriarcas ungen a una buscadora. Una valiente enviada para alcanzar un gran propósito. Sin importar dónde la lleve ese propósito. ¿Incluso más allá de la Tierra Sagrada? Sí. Y con derecho a volver cuando termines o cuando surja la necesidad. Debería irme ya. Desde aquí, debes ir a las puertas del abrazo. Habla con Varl y te señalará el camino a Meridian. Si algún Nora se interpone en tu camino, que sepa que eres una buscadora. Eso haré. Gracias, Tirsa, por lo que has hecho. Que la madre te bendiga y te guarde siempre. Oh, sí, parece que fue ayer, pero ya ves, tío. Pronto empezaremos. Purificad vuestros corazones. Aquí está súper alto. Va a hacer traducción e interpretación con inglés, segundo idioma francés. Y ha salido encima buen estudiante. O sea que... Salvó muchas vidas. Tenemos suerte de tenerla. Por favor. Para que vean mucho que los videojuegos no tienen nada que ver. Nada. Aunque si eres buen estudiante, eres mal estudiante, o eres... Eres mal estudiante, o eres... Perro que no, porque, vamos a ver, yo, si Marco suspende. Me dan pesadillas. Si Marco suspende y yo veo que el tío ha estudiado, no me hubiera preocupado. Sigue con el hijo. Pero es que estudiaba, tío. Bendita sea la madre. ¡Estás viva! ¿De dónde has salido? He oído los rumores, pero no podía estar seguro hasta verte. Me alegra ver que estás bien. E incluso llevas puesta la túnica que te hice. Es un honor. Necesito la puerta abierta. ¿Tienes idea de lo peligrosa que es la vida afuera? Necesito pasar. Tendrás que hablar con Resh en el muro. Es el nuevo cacique. No sé si querrá ayudarte. ¿Qué clase de peligro hay en el abrazo? ¿Están los asesinos? No. Estarán lejos. La partida fue tras ellos. Pero los masacraron. Tienen un poder diabólico sobre las máquinas. Las corrompen para que luchen a su lado. ¿Y esas máquinas corrompidas están sueltas en el abrazo? Algunas han logrado entrar. Y por lo que tengo entendido, es aún peor fuera del abrazo. Créeme, no es momento de salir de viaje. Debo seguir mi camino, Teb. Que la madre te acompañe. Lo mejor para limpiar el olor a metal. Pronto me hará falta. Estaba hablando con el micrófono apagado, tío.
Estaba hablando con el micrófono apagado. Bueno, pues... Necesito abrir la puerta. Ahora lo repito otra vez. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una paria? Te recuerdo del día de la prueba. Viste a Bass destrozar mi trofeo. Solo miraste. ¿Hablas mal de los muertos? Seguro que no tienes vergüenza. Estuve a punto de atravesarte el ojo. ¿Y ahora me amenazas delante de testigos? Cuando las grandes matriarcas se enteren, volverás a ser una paria. Te daré un momento. Y no voy a darte nada. Que... A ver. No sé por qué coño tiene que hablar con este. Necesito abrir la puerta. ¿Desde cuándo me importa lo que necesite una paria? Me han ungido como buscadora. Abre la puerta. ¿Una buscadora? ¿Es que Dirce y Jess están locas? Ya es malo que te dejaran correr en la prueba. Pero dejar que te recuperaras dentro de la montaña sagrada... No me extraña que suframos una maldición y los niños yazcan muertos bajo las piedras. ¿Y dónde estabas tú cuando atacaron a la partida de guerra? ¿Cuando mataban a esos niños? ¿Protegiendo tu puerta? Soy el cacique Nora. Y esta puerta es Ojos de Madre. Y a mí me han ungido como buscadora las grandes matriarcas. Así que haz lo que te digo y abre la puerta o zanjaremos esto con sangre. Cuanto antes te vayas de aquí, mejor. ¿Qué ha sido eso? ¡El demonio! Pues lo dicho, que los Betijuegos no tienen nada que ver con... Debo ponerme en posición. Y eres buen estudiante, eres mal estudiante. ¡Atacad! ¡Los galopadores! ¡Los vuelve locos! La hostia que me ha pegado, tío. Me han matado, tío. Es verdad, es que estaba hablando... Es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Marco sacó en selectividad un 12, ¿no? Y va a hacer traducción e interpretación de inglés, ¿vale? Y segundo idioma, francés. La verdad que sacó muy buena nota en selectividad y para que después digan lo de que los videojuegos, los que juegan a videojuegos, pues que tal, que... ¡Los galopadores! ¡Los vuelve locos! Joder, no le daba, tío. Ahí, me manda a tomar viento. ¡Eh!
Yo, pero... Me voy a subir en algo. Me voy a subir en algo, pues eso. Y estaba diciendo que, hombre, que yo prefiero que juegue a videojuegos y que haga, siga haciendo todo lo que estaba haciendo porque le ha ido estupendamente bien. No tiene nada que ver que juegue a videojuegos, que tal, para que suspenda o que... Debo ponerme en posición. Aquí viene. ¡Atacar! No. ¡Los calmadores! ¡Los vuelve locos! No. La batería esa le tengo que dar. Ahora le estoy dando a todo, antes no le daba nada. Ahora le estoy dando a todo. Ahora, perdóname. Ya. Joder. La vida. Porque no sé qué pasa, porque le quitas muy poca vida. Yo no recuerdo. La verdad que lo he puesto muy difícil. Joder, tío. Sin munición. ¿Esto qué es? ¡Ha caído! Los asesinos llevaban a una de esas cosas en la prueba. ¿Cómo posee a...? ¿Cómo lo has hecho? Enséñamelo. Hiciste que te obedecieran. ¿Pero cómo? La verdad. Lo hiciste con esto. Ahora sí. Sigo hablando. Está conectando a mi foco. Yo podría usarlo. Intentémoslo. Un par de aros de alambre. Creo que aguantará. Solo tengo que probarlo. Aloy, ¿cómo has hecho eso? Mataste a ese demonio. Le sacaste las entrañas. Su forma de controlar a otras máquinas. Creo que sé cómo lo hace. Pero primero debo comprobarlo. Hay muchos galopadores de camino a las puertas del abrazo, creo. Exacto. Y me dirijo hacia allí de todas formas. Tengo que hablar con Val. Siempre supe que eras diferente, Aloy, pero... ¿Pero qué? Creo que eres una bendición de la madre. Diga lo que diga Resh. Gracias, Teb. Pero ahora debo irme. Ya lo sé. Y te deseo todo lo mejor.
Que... esto no lo puedo coger. Lumbre tengo. Hundidor, inventario lleno. Debería haberme traído una carretilla. Bien, 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 bien. Fuera. Espérate, voy a seguir cogiendo. Viste, ahora puedo coger más cosas, tío. Digo, para llevarme todo esto, algo tenía que hacer. No me acordaba qué tenía que hacer, pero... vale. Venga, vamos a darle. Vale, esto era lo que yo decía. Artesanía. Viaje. Esto. Crear. Vale. Pues munición. No. Capacidad de carga. Esto necesito carne grasa. Carne grasa, lo tengo que ir apuntando. Carne grasa. No sé qué lo da. Carne grasa. Carne rica. Carne rica, vale. Vasija de metal. Vale. Con ellos. Debo acercarme en silencio. No he pasado por esto para que me aplaste un rebaño asustado. Con calma. Vale, vamos allá. Venga, venga. ¿Funcionó? No es hostil. Parece casi manso. Creo que podría cabalgarlo. Carne grasa. Vale, carne rica. ¿Por qué, tío?
Ya lo usaré luego. Cochino. Lo guardaré para más tarde. Bueno, voy a ver. Carne grasa 4, vale. Más. No sé si se le va. Allá vamos. Buen chico. Eso me... ¡Ya! 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 ¡Cabalga! Espérate. No quiero cabalgar, quiero... terminar de hacerme mi material. Más fresca no puede estar. A ver si puedo, a ver. Que aquí te tendría que salir algo. Vale, mira, puedes crear las tareas. Vale, vale, vale. Vale.
¡El galopador es rápido! ¡Mucho mejor que andar! Tengo que intentar sabotear otras máquinas. No todas sirven para cabalgar, pero seguro que les encuentro un uso. Supongo. Aloy, la paria que ganó en la prueba. Así que sobreviviste a tus heridas. La gran matriarca Tirsa dijo que sabrías ir a Meridian. ¿La capital del Solminio Karja? ¿Buscas el exilio? No, a un traidor llamado Olin. Las matriarcas me nombraron buscadora para cazarlo. Entonces ve al norte, a Corona de Madre. Si llegas, habla con Marea, te señalará el camino. ¿Si llego? El camino es peligroso. Desde la masacre de la partida de guerra, casi no hay fronteras al no haber patrullas. Y sin una cacique que nos dirija. ¿No es el trabajo de Resh? Más que nada porque Sona desapareció. Iría a buscarla yo mismo, pero me ordenó que defendiera esta puerta con mi vida. Y eso hago. Debería marcharme ya. Aloy, antes de partir hacia Corona de Madre y lo que haya más allá, ¿podrías por un casual buscar a Sona? La tribu necesita su liderazgo. Iría a buscarla yo si no fuera porque me mandó defender esta puerta a cualquier precio. ¿Dónde busco primero? La partida fue masacrada en una zona boscosa frente a Sed del Diablo, a este lado del río. Podría seguir su rastro allí. Fui a buscar a los asesinos de la prueba. Mataron a nuestros seres queridos e intentaron liquidarte. Lo sé, Varl. Veré qué puedo hacer. ¡Un galopador! No ataques. Está conmigo. ¿Cómo es posible? Es difícil de explicar. Es algo que descubrí. Ya veo. Que la diosa te proteja.